Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper mega bien. Yo soy Jote de Escorpión y bienvenidos a un video más. Bounce. Hey, ¿qué onda, raza? ¿Qué cuentan? Nuevo video de Call of Duty Mobile. En este video les platicaré de algo que muchos jugadores se dieron cuenta con la nueva actualización. Como bien saben, ya está aquí la nueva temporada y con ella muchos cambios. Uno de ellos fue el aumento de daño a la AK-117, ya que su daño pasó de 38 a 40, subió 2 puntos. Yo al darme cuenta de esto, me emocioné un poco ya que este es mi fusil favorito. Y dije, pues qué chingón, la AK-117 va a volver a ser competitiva. Pero poco después me hice la pregunta, ¿y solo esto es un bug y no le aumentaron absolutamente nada? Así que dije, es hora de experimentar y es hora de probar a la AK-117. Jugué con el AK-117 y la verdad, pues está igual. No, ya en serio, pues no es tan sorprendente el cambio. Sí se nota y creo que este pequeño cambio mejoró mucho a la AK-117. En mi opinión y en mi experiencia ya es más usable y competitiva. Me gusta mucho cómo se desempeña ahora. Además le cambiaron la mira. Bueno, ¿cuál cambio? Solo le cambiaron el ángulo con el que ves la mira. O sea, es la misma cosa, solo que de diferente vista. En conclusión, la AK-117 es una buena arma, pero en esta temporada, déjenme decirles amigos, que ahora sí en esta temporada hay armas meta o hay armas rotas. Bueno, de hecho son dos y los dos son subfusiles. ¿Y cuáles son estos dos subfusiles? Bueno, hablaré del nuevo meta en el próximo video. Y ya por último amigos, les compartiré la clase que usé para que ustedes prueben a la AK-117 y saquen sus propias conclusiones. Pues empezaremos en la parte del cañón y aquí le vas a poner el cañón ligero y extendido de MIP en culata, sin culata para mejorar la movilidad, en láser, el típico láser táctico OWC, acople, la empuñadura frontal de ataque y por último el adhesivo de empuñadura punteado. Como lo mencioné, si a ti no te gusta la mira o con el nuevo cambio de ángulo de la mira no te gusta o no te sientes muy cómodo, bueno, pues puedes quitar el cañón y ponerle una mira de punto rojo para que te acomodes mejor. Esta es la clase que he estado usando y la que pueden ver en el gameplay, la cual está enfocada en la movilidad del arma. Claro, sin perder mucho el alcance y la precisión. Y si tú quieres una clase de la AK-117 para Battle Royale, la puedes encontrar en mi página de Facebook, que además de esta arma, tengo clases de muchas armas más. En serio, te recomiendo que te vayas a dar una vueltecita. Y bueno amigos, sin más que comentar, aquí les dejo la clase. Pruébenla y díganme en los comentarios qué les pareció, si notaron el cambio o no. De igual forma, si te gustó el video, no olvides dejar tu chulada de like y suscribirte, me ayudarías muchísimo. Como siempre, yo me paso a retirar. Cuídense mucho, pórtense muy bien, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Hostile sentry gun in your AO.